A menos de 48 horas del inicio formal por calendario del invierno, otro edificio de nuestra ciudad se quedó sin gas. Sí, y es una historia que se repite por cuestiones que siempre se debaten, denuncias anónimas. ¿Realmente valía la pena bueno, entrar en esta discusión en ese edificio porque la instalación estaba mala? ¿Había una pérdida? ¿No había una pérdida? Bueno, lo claro que otro espacio de propiedad horizontal va a quedar complicado durante todo el invierno, por lo menos. Son casi 50 familias las que viven en este edificio, ubicado en la primera cuadra de calle Mitre. Hemos tenido el corte de gas, dicen por una denuncia anónima. Lo que llama la atención, que estamos a 23 de junio, el invierno empezó el 21 y ahora se corta. Nosotros tenemos los planos presentados ante Camusi de todas las modificaciones que se están haciendo. Es decir, están aprobadas, estamos encaminados, como verás acá al fondo. Están las parte de lo que de las, ¿cómo se llama? De las calderas, es decir, porque sabemos que hay que transportarla, va a ir acá arriba, está con planos aprobados. Estamos haciendo toda la modificación, puede ver ahí al fondo ya los caños pintados, pero dicen que ha habido una pérdida. La gente está indignada porque se da en una fecha que sabés que a todos realmente nos preocupa el invierno, pero además acá hay gente jubilada, esto se está pagando por mes, hemos terminado prácticamente con todo esto, nos falta todavía, pero también acá hay gente que vive que es jubilada. ¿Cuántas familias más o menos calculan que Y pueden...? son 50, 52 más o menos aproximadas. Esto se empezó ya hace tiempo. Y ahora íbamos a terminar de trasladar esto y seguir con el resto. Pero ahora estamos sin gas, o sea que nos estamos viendo obligados a acelerar el trámite. Todo es por una denuncia anónima. Por una denuncia anónima, exactamente, en la cual nos llama mucho y poderosamente la atención. ¿Cómo van a hacer ahora para poder enfrentar las bajas temperaturas? Y bueno, habrá que arreglárselo de alguna manera, pero realmente acá hay gente mayor que realmente nos preocupa.